Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Otra Sí, vez? Leila. Okay, listo. Listo. Ok, entonces vamos a ver. Bien, la clase de hoy era principalmente introductoria. Sin embargo, pues, como les debo el sílabo que tenía presupuestado que estuviese listo para hoy en la mañana, pero tuve unos pequeños problemitas ayer. Entonces, bueno, ya está prácticamente hecho el sílabo. Solo tengo que transcribirlo. Y entonces se lo voy a tener disponibles para mañana temprano. En ese sílabo, entre varias otras cosas que es importante leer, pues hay dos cuestiones principales. Primero, que la modalidad de la clase, pues, es principalmente virtual, con excepción de los exámenes, ¿verdad? Eso tal como se los comenté en el correo de bienvenida. La forma de, o la dinámica de la clase, pues, principalmente, o apoyando, o basándonos, mejor dicho, en las disposiciones de la universidad, es que como ahora los docentes necesitamos ir dos veces de forma presencial a la universidad, entonces, de los 4 días de clases, 3 van a ser en este formato, de forma sincrónica, y pues el cuarto día, el jueves, va a ser de forma asincrónica, en el cual a usted se le va a dejar pues diferentes actividades para el aprendizaje, como puede ser la revisión de un video bastante más corto que una clase y con los temas del día, y con alguna lista de ejercicios para desarrollar de forma personal para pues desarrollar la clase de forma asincrónica. Los días viernes van a estar disponibles por si alguien quiere llegar en el horario de 12 a 4 al cubículo 1 del departamento de matemáticas y pues hacer su consulta de forma presencial. Esto es de carácter opcional en caso de que a usted le resulte factible o más factible el asistir a la universidad para realizar sus consultas. Si a usted no le es factible, ya sea por cuestiones completamente válidas, como el hecho de que puede ser usted fuera de la ciudad, entonces usted puede seguir utilizando los medios virtuales y solamente en el caso de que realmente sienta necesidad de hacer una consulta o varias consultas de forma presencial, pues asistir. Entonces, pero es meramente de carácter opcional, nada obligatorio. Y utilizar los viernes como consulta, ¿verdad? Ok, con los exámenes, las fechas, pues, tengo más o menos ahí, pero en el sílabo van a estar bien detalladas. Son más o menos a mitad de mes de cada uno de los meses de este periodo, junio, julio y agosto, y pues los días viernes. Más o menos el 17 de junio, 15 de julio y 19 de agosto, por ahí. Pero los días viernes, que caiga ahí en esa mitad de mes. Entonces, solo para que vayan dándose una idea. Ok. Y pues de ahí, el libro que vamos a estar utilizando se llama Partial Differential Equations. Es un libro en inglés, como prácticamente todos de la carrera. Sin embargo, pues la clase será en español, solamente ese libro de referencia. Tiene como subtítulo A First Course, por lo cual pues es un libro introductorio. Y el autor es Rustum, ya se lo escribo exactamente, Rustum Choksi. Es un libro reciente, se acaba este mismo año, de hecho.
y pues lleva los temas que nos interesan de forma muy cómoda. Entonces, pasa a nuestro libro principal y pues hay otros libros de referencia que también les voy a estar dejando en el sílabo y en el campus para cuestiones de buscar ejercicios y cosas así. Pero este va a ser la línea que va a dirigir el curso. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de comenzar con la parte introductoria del contenido, que es lo del principio, los conceptos básicos. No sé si hay alguna pregunta o algo que me quieran aclarar. Licenciado, Dígame. en caso de las clases que por algún motivo de lluvia o de cualquier otro no podamos asistir, usted la va a grabar. Sí, todas las clases yo las grabo, las pizarras también las subo junto con el video de la clase, solo que eso normalmente puede tomar un poquito de tiempo, no es siempre que va a estar disponible de forma inmediata. Lo más que puede tomar es un día de diferencia, es decir, la clase de hoy normalmente se sube a más tardar mañana. Yo voy a intentar que cada vez que pueda subir el mero día, porque así si usted no lo puede estar durante la mera hora, pues lo puede revisar después, pero sepa que como máximo va a estar un día después. Ahí el detalle está en que, pues si usted no puede estar, lo ideal es que uno esté, ¿verdad? Esté presente en todas las clases y que esta situación de los videos de clase sirva más que todo para repaso o para casos especiales, porque es posible que vaya a atrasarse un poquito si uno no puede estar. Como le digo, no es una parte obligatoria del curso que estén subidos los videos, pero es más que todo de apoyo. Pero sí van a estar, solo que con esa condición que podría tardar máximo un día en estar disponible. No sé si hay alguna otra pregunta. Ese es el único libro que vamos a estar utilizando, Lee. Es el principal. Hay otro, es decir, durante la clase vamos a desarrollar solamente este libro. Sin embargo, van a haber otros en los cuales pueden perfectamente servir de referencia, pueden servir para revisar ejemplos o buscar ejercicios. Perfectamente pueden servir otros libros, pero se los voy a estar brindando también. Pero esta va a ser la línea principal. Ah, una consulta que sí quería hacerle. Dígame. Con respecto a los exámenes, ¿usted de casualidad tiene en sí como pautas? No sé qué. Bueno, a mí me sirve mucho para estudiar, pero pues para tener una idea más que todo. No sé. Entiendo. Y mire, realmente tendré algunas. Sin embargo, lo más probable es que aparezcan como los ejercicios aparezcan en la tarea. Entonces, como tal, en sí, la pauta, no creo que la vaya a brindar porque, como les digo, va a ser realmente los ejercicios de exámenes pasados. Me interesa ponerlos en las tareas nuevas para que así vayan viendo cómo van a ser, pero y las soluciones no se las daría de buenas a primeras porque no serían parte de la tarea. Pero sí, si hay alguno que otro. Igualmente está la No, libertad de discutirlos. sí, ya en la tarea creo que sería mucho mejor. Pues, sí, a uno ya los hace, entonces sí, más que todo eso. Gracias. Listo. Bien. ¿Alguna última duda o pregunta? Bien, entonces comencemos. Vamos a revisar primero unos cuantos conceptos básicos que los vamos a estar repitiendo durante toda la clase. Y vamos a ver, creo que me hicieron una pregunta por mensaje. Sí, este libro y todos los de los secundarios también los voy a colocar en el campus. Siempre les coloco una carpetita ahí. Ok, y con el link del grupo, no sé por qué ha habido problemas en esta ocasión, pero
voy a intentar brindar otro enlace que sea el mismo grupo, a ver si eso da un problema, porque si no sé por qué ha estado dando problemas, y si aún así sigue habiendo problemas, lo que podemos hacer es contactar de forma directa para que usted me pase su contacto y yo lo agrego como contacto y no como por enlace. Pero eso sería la última y cómo se llama posibilidad, pero sí va a ser necesario que hagamos un acercamiento por aparte, ya sea al final de la clase o por correo o por el campus también podría ser. Okay. Entonces, vamos a ver. Dentro de la parte de conceptos básicos, una parte necesaria dedicarla a la parte de notación. Y pues, que vamos a seguir la notación de subíndice para indicar derivadas parciales. Es decir, que si nosotros colocamos ux, esto significa lo mismo que la derivada de u, la derivada parcial de u con respecto a x. Y alguna notación que podría aparecer, no es mi favorita, pero podría aparecer, es colocar la derivada con respecto a x de u. Ok. Y ahí pues, si yo escribo uxx, esto es la segunda derivada parcial de u con respecto a x dos veces. Y si escribo uxy, esto es la segunda derivada de u con respecto a x y con respecto a y. Es decir, las derivadas nuevas que vayan ocurriendo se van colocando a la derecha. Entonces aquí, uxy significa que primero se derivó con respecto a x y luego se hizo una derivada con respecto a y. Aunque prácticamente para los fines que nos interesa, no importa realmente el orden en el que fue derivada la función, porque solo nos interesan funciones en las que las derivadas mixtas o derivadas cruzadas son iguales. Entonces no le vamos a poner mucho énfasis a eso. Ok. Entonces, el curso, ecuaciones diferenciales parciales, tiene un objeto fundamental. Y pues es una función, en este caso u, que es una función desconocida, en principio, y nuestro objetivo es encontrar. Esa función u es una función en varias variables, depende de dos o más variables independientes, y pues vamos a dividir en dos tipos las variables de las que puede depender u. Esos ya dos tipos de variables independientes son más que todo en relación a la interpretación física que tiene. Entonces, las funciones que nos interesan son funciones que dependen de dos o más variables independientes. Las cuales pueden ser espaciales, que son las típicas de dimensión x, y, z, refiriéndose a alto, largo y ancho, o en el caso de que fuesen más dimensiones, pues solamente lo pondríamos como x1, x2, x3 o así. Esas son las que suelen llamar como variables espaciales. Y pues de ahí tenemos variable temporal. Que en términos de la aplicación, pues hace referencia al tiempo, que sería la T. Y a una colección de variables independientes. La llamamos una N tupla.
Bueno, técnicamente aquí debería de ser a una colección de n variables independientes, porque estoy diciendo n tupla. Una colección de n variables independientes la llamamos n tupla. ¿Ok? Y bueno, eso es básicamente las notaciones básicas que nos interesan. Ahora, vamos al grano. ¿Qué es entonces una ecuación diferencial? Y ¿por qué realmente son importantes? Entonces, para responder a qué es una ecuación diferencial, pues vamos a definirlo. Esta es la definición 1.2.1. La numeración de las definiciones van acorde al libro. Eso lo hago para que usted tenga facilidad de buscarlo. En caso de que revise el material, pues usted solamente se va al número y ya lo encuentra. Entonces, una ecuación diferencial parcial, que vamos a cortarlo de esta forma porque lo vamos a escribir bastante. Una ecuación diferencial parcial es una ecuación, tal como su nombre lo indica, que relaciona una función desconocida u y sus derivadas parciales con sus variables independientes. Básicamente es una ecuación, es decir, es una igualdad donde aparece una función u que es desconocida, aparecen derivadas parciales de esa función u y aparecen sus variables independientes de alguna forma. Entonces, esa es una ecuación diferencial parcial. Puede ver desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, pero esto es lo que es, nada más. En general, puede ser escrita como y pues lo podemos encontrar de esta forma, una función f que va a depender de variables independientes, de las variables independientes, va a depender de u, va a depender de las derivadas parciales de u, igual a cero. Entonces, una expresión que se vea de esta forma es una ecuación diferencial parcial. Una función que dependa de variables independientes de u y derivadas parciales de esa función u. Y pues el objetivo de nosotros sería encontrar quién es esa u, ¿verdad? Pero, pues, en general, toda ecuación diferencial parcial se puede llevar a esta forma de aquí. Todo. Y pues, para alguna función f. Aquí ni siquiera me atrevo a decir que esa función f de dónde a dónde va, porque no sabemos cuántas variables independientes tiene, ni cuántas derivadas parciales están involucradas. Entonces, una función de alguna cantidad de variables, igualada a cero. Ok, entonces eso es una ecuación diferencial parcial. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. El primero, imaginemos una función f que va de R5 a R, tal que esa función haga lo siguiente. A esa función nosotros le pasamos x, y, u, la parcial de u con respecto a x y la parcial de u con respecto a y, y esto le iguala a cero, pues eso es una ecuación diferencial parcial. Sin importar quién sea f, pero eso ya lo cumple. Y pues, a esta le vamos a llamar ecuación 1.1 porque es posible que podamos ocupar esta ecuación más adelante.
Y otro ejemplo un poco más tangible que se puede tocar un poco más es la ecuación de Laplace. Esta hasta tiene nombre. Y eso es la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Entonces, en este caso, pues la ecuación es uxx más uyy igual a cero. Entonces aquí es simplemente la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y sumadas y queda igual a cero. La función u que satisfaga eso, pues es solución de la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Si la quisiera expresar como arriba, en la forma general que les dije que siempre se podía, pues básicamente la función solo dependería de dos variables, dependería de uxx y de uyy, y sería igual a uxx más uyy. Aunque aquí solo dependa de estas dos, técnicamente también podríamos escribirlo como acá arriba, que dependa de x, y, u, ux, uy, uxx, uyy y las segundas derivadas y las parciales mixtas, uxy, podríamos colocarlo. Sin embargo, pues la mayoría de términos y esta función f sería constante respecto a la mayoría de términos que no son estos. Entonces, pues no vale mucho la pena. Pero bueno, este es un ejemplo de una ecuación diferencial que vamos a intentar resolver y llegar al punto de resolverla durante el curso. Pero bueno, que sí o sí vamos a resolver es esta. Es la ecuación de la onda. Esta ecuación de la onda dice que uxx es igual a c cuadrado por utt. Y pues técnicamente aquí no está de esta forma, en la una función igualada a cero, pero bastaría con pasar a restar este término y pues ya quedaría. Pero esta es una ecuación de la onda y esta sería una ecuación de la onda en una dimensión. Porque solo tiene una dependencia de una variable espacial y la otra es variable temporal. Así que esto sería en una dimensión. Esta de arriba es en dos dimensiones porque depende de dos variables espaciales. Pero ok, esos son un par de ejemplos de ecuaciones diferenciales. Ok, ahora, ¿por qué realmente es que nos interesa estudiar este tipo de ecuaciones? ¿Por qué no nos conformamos con las ecuaciones diferenciales ordinarias? Y pues, básicamente, prácticamente cualquier fenómeno que uno quiera medir, pues normalmente va a depender de diversas cantidades. Puede depender de la posición en la que esté, del tiempo que haya transcurrido, puede depender de varias cosas. Y pues siempre hay una ley física, o la mayoría de veces hay una ley física, que relaciona esa magnitud que queremos encontrar en términos, o mejor dicho, la relaciona con derivadas, con derivadas, básicamente. Para no hacer mucha vuelta, prácticamente las leyes de la física lo que nos dejan al momento de aplicársele a una situación en específico son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, básicamente la motivación para hacer este estudio es que la mayoría de aplicaciones en el mundo real terminan llevando una ecuación diferencial parcial. Y desafortunadamente, no todas las ecuaciones diferenciales parciales se pueden resolver de forma analítica. Es decir, no a todas le vamos a encontrar una solución a mano. Pero ahí ya es el objetivo de la clase de ecuaciones diferenciales numéricas, que es la que sigue a esta. Ver cómo hacer en esos casos en los que no se pueda. En esta clase vamos a aprender cuándo sí se puede. O al menos vamos a intentar abordar varios de esos casos. Entonces, bueno. Por eso es que nos interesa estudiar ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, les hice un comentario hace poco. Les dije, una función que satisfaga esto sería una solución de la ecuación. Vamos a precisar eso un poco más. Vamos a ponerlo en una definición. Vamos a definir concretamente, para que no quede dudas, qué es la solución de una ecuación diferencial parcial.
Y eso está en esta definición. La definición 1.3.1. Entonces, una solución y en el sentido clásico, es decir, una solución clásica de una ecuación diferencial parcial en un dominio omega que es un subconjunto de los reales, de Rn, un subconjunto de Rn donde n es el número de variables independientes. Pues una solución en el sentido clásico en un dominio omega es una función lo suficientemente suave, con suave nos referimos a diferenciable, es decir, que lo pueda diferenciar, lo pueda, mejor dicho, derivar tanto como sea necesario, y u de x, donde este x es, no es una, o sea, x no pertenece a r, sino que pertenece a rn, es un vector. Entonces, es una función que se pueda derivar lo suficiente que satisfaga la ecuación diferencial en todo punto de omega. ¿Y a qué nos referimos con en todo punto de omega? Que si usted tiene la función u y la sustituye en la ecuación diferencial, entonces lo que usted obtiene es que sin importar el punto o la n tupla que se dé, si está en omega, que es el dominio, entonces se va a cumplir la ecuación. Entonces básicamente la solución no es solamente la función, sino que también tiene que poderse derivar lo suficiente y además tiene que cumplir la ecuación en todos los puntos del dominio. Ok, y pues vamos a ver un pequeño ejemplo de una ecuación diferencial y una solución. Ok, entonces considere la ecuación dos ux más tres uy igual a cero en R2. Es decir, en este caso, el dominio es todo el plano R2. Entonces nosotros ahorita vamos a comprobar que la siguiente función que voy a escribir es solución, es una solución de la ecuación. Veamos que u de x, y igual a seno de 3x menos 2y es una solución de la EDP. ¿Cómo podríamos verificarlo? Pues según la definición, lo que tendríamos que hacer es verificar que u cumple esto para todos los puntos en el dominio, es decir, para todos los puntos, porque en este caso el dominio es R2. Entonces nosotros hacemos ux, que sería 3 coseno de 3x menos 2y, y hacemos uy, que sería menos 2 coseno de 3x menos 2y, y sustituimos en la ecuación y vemos que se cumple. Entonces, luego, 2ux más 3uy
sería igual a 6 coseno de 3x menos 2y menos, también 6 porque tendría menos 2 por 3, coseno de 3x menos 2y. Y pues esto da 0. Por lo tanto, esta función de aquí es una solución. Ahora, puede que hayan más. Por ejemplo, si yo pusiese u de x, y igual a coseno de esto de aquí, también sería una solución. De hecho, si yo pusiese logaritmo de 3x menos 2y, ahí sería una solución, solo que ahí el único conflicto sería el dominio, porque el logaritmo no estaría definido en todos los puntos del dominio. Pero si colocamos, por ejemplo, una exponencial, e a la 3x menos 2y, eso sería una solución de la e de p. De hecho, si yo hubiese colocado u de x, y igual a cualquier función arbitraria, que de eso vamos a hablar en la otra clase porque ya no tendremos tiempo, cualquier función arbitraria de 3x menos 2y, usted puede usar regla de la cadena para verificar que esta es una solución de lo de arriba. Y pues luego con el procedimiento que vamos a ver durante la clase nos vamos a dar cuenta de que si f es arbitraria, esto sería la solución. Pero todavía estamos a unos pasitos de llegar a eso. Entonces, esto también sería solución. Lo único que hay que pedirle a f es que se pueda derivar. Porque aquí, ux sería... Fíjese bien, yo quiero la derivada parcial de f de 3 menos 3x menos 2y con respecto a x. Entonces usted aquí lo que hace es regla de la cadena. Usted deriva lo de afuera, tiene la parcial de... En este caso no sería con respecto a x porque la función pues solamente tiene un argumento. Así que esto sería igual a la derivada de f, evaluada en 3x menos 2y por la derivada interna que es 3. Y por otro lado, uy sería la parcial de f evaluada en 3x menos 2y con respecto a y, sería la derivada de f por la derivada interna que sería menos 2. Y si usted sustituye esto en la ecuación original, pues se da cuenta que también da cero. Entonces ahí está. Realmente no importaba qué función colocar aquí, si era seno, coseno, si era una exponencial o cualquier función, igualmente iba a ser una solución. Pero eso es como ya adelantando un poquito el siguiente tema, o el primer tema importante del curso. Pero bueno, tenemos eso. Ahora, un par de situaciones más. Y aquí, por decirlo así, yo hice una especie de intenté adivinar, por ejemplo, la forma de una solución aquí. Porque dije, ah, bueno, con seno funciona, con coseno también, y cualquier función que tenga esta forma también lo va a poder hacer. Pero en teoría, adivinar o hacer ese tipo de adivinaciones no es nada fácil, y de hecho en la mayoría de ecuaciones es imposible, a menos que uno tenga una suerte igualmente increíble. Y pues, y a diferencia de otras ecuaciones, como en ecuaciones diferenciales ordinarias, que a veces uno podía resolver solamente integrando, pues aquí, salvo que el ejemplo sea trivial, no se resuelve solamente integrando. Aquí necesitamos métodos más específicos, un poquito más robustos. Ahora, otro comentario es que aquí hablé de una solución clásica. Entonces, eso nos da a entender de que posiblemente hay otras soluciones que no sean clásicas. Y de hecho es que sí, existen otras soluciones que se llaman solución débil o solución en el sentido de distribuciones, que vamos a intentar ver si en el curso llegamos a platicar un poco sobre eso. Pero bueno, es posible llegar a platicar en el curso sobre eso, pero vamos a ver si llegamos. Entonces, una solución en el sentido de distribuciones ocurre cuando todo lo demás esté igual, pero pues a lo mejor la función no es
diferenciable en todos los puntos, o a lo mejor ni siquiera es función, como una función delta de Dirac, por ejemplo. Entonces, ahí hablamos de soluciones en el sentido débil o en el sentido de distribuciones. Pero vamos a, en todo caso, si estudiar en el curso sería bastante más adelante, tal vez tercer parcial por ahí. Vamos a ver. Pero de momento nos basta con esto. Y, ok, de ahí lo demás vamos a dejarlo por ahí, porque lo siguiente es estudiar la linealidad de ecuaciones diferenciales, pero pues lleva sus 10, 15 minutitos, y para dejarlo incompleto, pues mejor hacemos el alto y lo vemos mañana, porque sí lleva sus 10, 15 minutitos en estudiar la parte de cuando una ecuación diferencial es lineal o no. Y pues es que no solamente es eso, sino que también vamos a revisar el orden de una ecuación diferencial parcial y otras cositas. Entonces vamos a dejar esa parte para mañana. Okay, no sé si hay alguna pregunta o duda para lo de hoy. No, Ali. ¿Subirá el sílabo al campus, Lee? Pues sí, sí, los voy a subir el sílabo al campus, pero que como les digo, me hace falta transcribirlo, pero sí, yo para mañana a primera hora lo tendría listo, pero sí, junto con los libros también. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces quedamos aquí por hoy. Seguimos trabajando mañana. Tengan feliz tarde. Gracias. Está bien, nos vemos mañana. Entonces nos vemos.